En el sector conocido como las cinco esquinas de la ciudad de Tena, los vehículos y peatones circulan constantemente. Algunos la observan, mientras otros no se dan cuenta de su existencia. Y es que en una de las aceras se encuentra una mujer que los moradores de la zona ven desde hace varios días. Ya le veo varios días a la señora que está duerme en la calle, todo hace sus necesidades. Entonces por eso le realicé les hice el llamado para ver si que alguien puede dar la mano con esa pobre señora que ahí mismo está en pleno sol, como le pueden ver ahorita, y no tiene para su familia, que también será la señora. Nos acercamos para averiguar sobre su caso. Ella nos comentó que ha venido desde la ciudad capital para vivir en Tena. Camina por las calles de la ciudad y pernota en el terminal terrestre. Esperanza, como nos dijo que se llamaba, asegura que está esperando que vengan a verla. Hace tiempo que vine a ver si me quedaba. Y él, Mauricio, no me dejaba acá. ¿Mauricio? ¿Y quién es Mauricio? No tengo familia. Hace sus necesidades en la avenida y se traslada de un lugar a otro cargando unos bolsos y maletas. Asegura que el contenido de los mismos son sus cobijas y cosas personales que trajo para la mudanza. Al preguntarle si quería ir a un albergue, su respuesta fue negativa. ¿Y qué le parece si la llevamos a un albergue, se vaya a un asilo de ancianos? No, déjeme nomás. Más bien tengo que, parece, regresarme ya. ¿Ya quiere irse? No quiero. Ya tengo, parece, me van a venir a ver. Ya tengo que esperar aquí. Los vecinos, preocupados por este caso, hicieron un llamado a las autoridades para que puedan ayudarla. Ella corre peligro en las calles. Siempre está sola y la principal preocupación de los moradores que la observan es su estado de salud. Y pensamos, ¿no?, en lo personal, que la señora algo le pasó en su vida y se quedó ahí. Entonces creo que es alguna persona que ha sabido vender porque anda con sus maletas, que no es la primera vez. Y la señora ya está algunos días, yo creo que está desde el día, creo, domingo que yo venía de Quito. Está la señora ahí. Autoridades se preocupen por lo menos en eso, en algo, ¿no? Sí, sería bueno. Entonces, es todo lo que yo puedo decirle con respecto a la señora. Le damos la mano como podemos, aunque sea ahorita lo que pide. Ali TV, la televisión pública de Napo.